Gabriel Esteban Caballero Schicker nació el 5 de febrero de 1971 en Rosario, Argentina. Llegó al fútbol mexicano en la temporada 95-96 para jugar con el Santos Laguna, equipo con el cual fue campeón en el invierno 96 y campeón de goleo con 13 tantos en el verano 97. Estos son los impresionantes números de Gabriel Caballero en el fútbol azteca. Vistió las playeras del Santos, Atlas, Puebla y Pachuca. Jugó un torneo largo y 27 torneos cortos. Disputó 517 partidos, de los cuales en 474 fue titular. En 355 jugó los 90 minutos. Metió 94 goles, puso 36 pases para gol y sumó un total de 40.845 minutos en la cancha, con una sola expulsión. Su cariño a este país hizo que Gabriel Caballero se naturalizara mexicano en el 2001 para jugar con el Tri, el Mundial de Corea-Japón 2002. En el ámbito internacional, ganó la Copa Sudamericana 2006 con el Pachuca, siendo el autor de un gol que puso en pie de lucha a los Tuzos. Dos títulos de la CONCACAF en 2007 y 2008 con Pachuca. Gabriel Caballero, otra vez Gabriel Caballero, levanta la copa. La Superliga en 2007, con dos mundiales de clubes en 2007 y 2008. Caballero es el máximo anotador en la historia del Pachuca, con 64 goles, siendo un ídolo de la afición tusa y un orgullo de su gente. Que siga teniendo la misma suerte, que se siga comportando como caballero, también en la cancha. Y bueno, que estoy muy feliz de verlo, cómo progresa. A mi hermano, que ponga todo como siempre, como pone todo, que se merece donde está, porque entrega todo. No, que siga como lo está haciendo, con la entrega y las ganas de siempre. A finales del 2009, Caballero decidió decir adiós a las canchas, iniciando su preparación como director técnico, al lado de Guillermo Daniel Rivarola y Pablo Marini, para después dirigir a los jóvenes de la cantera tusa, sub-17 y sub-20. Su buen desempeño en el banco, el amor a los colores y su manera de ver el fútbol hizo que la directiva tusa le diera la posibilidad de ser el director técnico de los Tuzos. Cuando me retiré hace 3 años, exactamente en estas fechas, mi ilusión era ser algún día el técnico del primer equipo, sin saber cuándo se podía dar, podían ser 1, 2, 5 o 10 años, ¿no? Pasaron 3. Y se presenta la oportunidad, no la voy a dejar pasar. El dirigir al Pachuca tal vez llegó más pronto de lo esperado, pero él está listo. El sueño del que para muchos es el mejor futbolista en la historia del Pachuca se ha hecho realidad, y la afición tusa está dispuesta a brindar el apoyo incondicional a su equipo con el eterno Gabriel Caballero al frente.